Hay una propuesta de hacer pilas recargables a partir de yerba mate usada. Esta es una gran iniciativa de ingenieras de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires que elaboran pilas recargables a partir de yerba mate usada, la que se trata como un residuo orgánico y domiciliario que tiene la capacidad de almacenar energía. Estos dispositivos guardan y liberan energía de forma veloz y se emplean en equipos que necesitan potencia de arranque como los celulares, las computadoras o los autos eléctricos. Queremos trasladar todo este conocimiento que generamos a la industria nacional porque en la actualidad el 90% de los carbones activados que se emplean son importados. Esto lo aseguró la ingeniera de la UNICEN que lidera este trabajo, Florencia Jerez. ¿Qué te parece esta propuesta de hacer baterías recargables a partir de yerba usada? Es una buena iniciativa, ¿no es cierto? Apoyemos a estas ingenieras para que puedan hacer todo lo que se necesita para este tiempo que va de cara a un mundo en el que se respete más a la ecología. No hay que destruir el planeta. Estamos en el galpón del rastrojero y tomamos mate con yerba rastrojero. Pedila y la tenés en tu domicilio. Seguimos aquí desde este canal en el que se respetan a los vehículos clásicos. ¿Ve? ¿Pero quién es causante de que piden boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero, ¿eh? Denen manija nomás, denen manija. Después, un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que ve comprar un rastrojero. Denen manija nomás.